Hoy, en la peli, les vamos a hacer una propuesta que no podrán rechazar. Cine de gángster. Este género estaría incompleto si no fuera por Martin Scorsese, uno de los hombres más grandes del cine y que nos ha llevado esa magia a todas nuestras casas. Sí, llena de horror, de desprecio, de traiciones. Así que este homenaje comienza con Martin Scorsese, con Goodfellas, con El Irlandés, por supuesto, y la película Casino, dejando también esas cintas fantásticas como Toro Salvaje y Taxi Driver, que también tienen esta esencia. Pero esa vida de mafiosos las vemos sobre todo en estas películas. La elegimos en el puesto 3 como lo mejor del cine del 2019, El Irlandés. Ya habíamos hablado un poco de ella, sin embargo, no nos cansamos de hablar de lo maravillosa que es esta cinta, a pesar de lo dura, áspera que puede ser, porque estamos con personas que no tienen el menor escrúpulo. Todos son malos, aquí no hay nadie que se salve. Y sí, esa persona que usted más cree o más quiere, lo puede traicionar. Sé que pintan casas y esas casas se pintan con la sangre de las personas que son asesinadas a sangre fría. ¿Quién es el asesino? Usted inmediatamente lo va a reconocer. Está en Netflix, El Irlandés. One of these, and only one of them is Irish. You know how strong I made you? La película por antonomasia, sin ninguna duda, es El Padrino, que tiene 3 entregas. En la tercera, un poco desgastada ya con Andy García. En la segunda, Robert De Niro interpreta a ese joven Marlon Brando, de cómo llegó a ser ese padrino. Una película realmente buena. Pero la primera es excepcional. El cambio de ese liderazgo entre Marlon Brando y Al Pacino por la edad y por esa sabiduría de escoger quién es. Pero podríamos hablar de sabiduría en medio de ese racismo, machismo que vemos que nos deja esta mafia italiana. El poder de los Estados Unidos, el Congreso y los gobernantes en el bolsillo, igual que la policía. Una película sin ningún escrúpulo y, como lo hemos dicho a lo largo de todas estas cintas, sin ninguna ética. Sí, excitante cinta, llena de traiciones hasta en la propia familia, pero de una manera moralista de ver las cosas. Realmente vale la pena siempre volver a ver El Padrino, nuestra película más recomendada de todas. El cine no sería el mismo sin Al Pacino, un hombre con ojos saltones que lo dicen absolutamente todo. Puede ser el gran galán o puede ser el villano más cruel que ustedes se puedan imaginar, como ser el propio demonio. Aquí, una mezcla de todo con su juventud, a rabiar, trepando escalones, posiciones, para traicionar a todo el mundo. Sí, aquí la ética queda a un lado o ni siquiera existe. Estamos hablando de Scarface, Cara Cortada, una cinta donde la fuerza se impone a la razón. Pandilleros, gánster, usted los puede llamar como quiera, porque también nosotros tenemos una buena cosecha que tiene que ver con esa cultura narcotraficante que lamentablemente tanto nos ha golpeado. Sin embargo, nos queremos alejar de eso para despedirnos y por qué no recomendar no una peli, sino una serie de televisión, que creo que fue la que cambió todo el concepto de series a nivel mundial y que las hizo, digamos que, mucho más potentes. Esta es como la primera piedra que fue Los Sopranos, de cómo un narcotraficante o un mafioso italiano muy fuerte, poderoso, tiene miedo, tiene problemas de ansiedad y tiene que ir a un psicólogo, donde una mujer que tiene que confiar sus más amplios miedos. Es realmente fascinante. Y aquí cambió la televisión, que parecía mucho más cinematográfica. Así que, como siempre, les recordamos seguirnos y compartir este video en @laudestereo con el numeral La Peli. Y recuerden siempre ver buen cine.